Danke. Okay. Dímelo, dímelo familia, estás viendo el contenido, te ve, porque si el contenido no te ve, no te ve nadie. Y cada vez que te digo que nuestros capítulos son especiales, siempre van a seguir siendo especiales, porque hoy el programa se viste de gala, hoy tenemos al artista más completo de Cuba, vamos a recibir a Chagal, dímelo mi hermanito, un millón de gracias por regalarle un poco de tu tiempo a la juventud, a los nuevos talentos, por estar apoyando siempre constantemente lo nuevo, ¿cómo te sientes hoy? Un poquito cansado, pero, pero me siento bien. Súper cansado, pero trabajando todo el tiempo. Me dicen que hoy están aquí, tienen fiestas aquí en Austin y siguen mañana para Kentucky. Exactamente. Eh, el evento está aquí en Austin hoy, que después de eh, a unos, unos años ya eh, sin pasar por acá, creo que se lo debíamos y mañana seguimos para, para Louisville y Kentucky. Ok, durísimo. ¿Cómo van los eventos? ¿Cómo van las fiestas? ¿Cómo está...? vacaciones siempre trae un poquito más bueno eh, quería hablarte un poquitico de eso que vemos que el chacal puede ser que esté en el top de su música puede ser que no esté en el top pero todo el tiempo los eventos están full bueno eh, realmente está bien restringido con los eventos ahora estoy tratando de, de dedicarle un poco más de tiempo a, a mis proyectos personales otras cosas que no, 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 no toda mi vida está girando en torno a la música y entonces solamente estamos tratando de hacer los contenidos que es decir, lo, 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 eh, los contratos y los compromisos que tenemos pendientes. Ok, ya que tú me dices que no todo está girando en torno a la música, vemos que tu entorno familiar está creciendo, gracias a Dios todo, todo va marchando lindo. Eh, me dicen la fuente que tiene que el contenido te porque nosotros tenemos fuentes donde sea, ¿no? Que estás planeando... No un retiro, no, sino que quieres como moverte un poco a algo que tenga que ver con la cocina y eso es real eso. No, yo tengo otros, eh, sí, tengo otros planes. más como enfocado en, en, en cosas que, que no, no solamente tienen que ver con la música, sino. Eh, más, más al estilo empresario, otras cosas, otros negocios. No, no, hay, no hay algo que se pueda contar por acá no, por lo el puedes ver, Lo puedes ver. Yo recién acabo de comprar un negocio que tiene que ver con todo lo que es carpintería, que se llama sí. eh, Puedes ponerlo aquí en tu canal aquí para que la gente Sí, claro que mes. sí, aquí lo vamos a Sama poner. tienes carpintería, nosotros eh, eh, somos una compañía. Eh, sí, yo estoy como dueño de esta compañía junto a mí, junto a un socio mío. Y compadre, que nosotros damos asistencia en el sentido de que. Podemos el lo de un hotel y remodelarlo completo. En todo lo que tiene que ver con su con gabinete y todas las cosas. Entonces, eh, es un proyecto que tú lo piensas a simple vista y wow, es, lleva tiempo también, lleva un poquito de dedicación y lleva días que simplemente tú no puedes coger ese día y decir, no, yo un estudio no, hoy es un día serio de otras cosas que no tienen nada que ver con eso. Porque también... Eh, como me digo una persona que te escucha oyendo un tema, un cliente que viene, una mujer que te dice, ay, esta cocina me gusta, me encanta, ¿cuánto cuesta? 40 mil dólares. Entonces, ah, o sea, ¿has encontrado otra pasión en eso? ¿Te hace feliz? Pues claro que me hace feliz, carajo. ¿No te hace feliz el dinero? Sí, claro, el dinero lo hace feliz a todo el mundo. <laughs> eh, mi hermano, hemos visto que has ido tornando poco a poco tu carrera, eh, desde ser lo más picante, lo más caliente de Cuba en el reggaetón, a irte tornando a una bachatica, a una música un poco más seria, con más fundamento. Eh, ¿Qué, no, ¿qué no, puedes lo, comentarnos sobre eso? No lo diría así. Eh, yo creo que la música es música para todo el mundo. Eh, es, que es tu, tu contenido y tu, y tu opinión personal pero pero tú o sea eh, tú no lo ves así como que has ido desde ser el artista más picante el más loco por decirlo así que todo el mundo coño echargal chagal chacal, a hacer a llevar un poco tu carrera más y a... llegó la, con... la República Dominicana canto un tema mío y después canto una canción con Luis Vargas con un bachatero y, y rompo no, no, no. No te estoy diciendo. Tú rompes en todo. Entonces ¿sabes? no, pero imagínate. Tú eres, tú imagínate, eres más imagínate, completo. Imagínate. No, chicos. No sé. A las Lo, la ha puesto la gente y no sé por qué. Pero es una cuestión de feira y de demográfica. Es una cuestión de situación y circunstancia. Bueno, te digo hasta el punto que vimos hace, hace unos días un preview de Carly donde te dijo, ah, queremos no. hacer esto... Y le dijiste, vámonos con bachata. Carly, Cuéntanos caro, eso. Nada, estábamos viendo yo le decía a Carlos, yo, no, yo voy a hacer un disco de bachata ahora, que es lo que quiero, ah, tengo otros planes. Y me dijo, no, vamos a hacer una cosa, vamos a orar este tema. Si te gusta como queda, eh, vamos a cambiar la película. No vamos a hacer un disco de bachata, vamos a hacer un disco perreo. yo le dije, pues entonces, ah, tú sabes, le dije, vale, perfecto. Lo que lee es un jugador. ¿Y entonces qué podemos esperar? ¿Podemos esperar el perreo o la bachata? ¿Qué es lo que viene? Eso lo va a decir la gente. La gente, eh, chaga eh, me dijeron que se está tra trabajando un EP por ahí, ¿es verdad o no? Es cierto. Se es está cierto. trabajando entonces. Realmente hoy mi médico me, me llegó me ya el el, el, cover, el la imagen visual, ya estuvimos de acuerdo, yo realmente eh, me gustó. Sí, no te lo puedo enseñar, te lo voy a enseñar aquí ahora, pero no te lo puedo enseñar. Dano, dano dinos, mira, esto esto es un programa, el contenido TV se basa en apoyar los nuevos talentos, en apoyar todos lo nuevos. Porque... Todo lo nuevo que está saliendo está bueno, mira, yo yo se lo comenté a alguien hace tiempo y cada vez que tengo la oportunidad de decírselo a alguien, se lo digo. Mira, todo lo de la nueva que están saliendo, yo se los aplaudo y se los apoyo y se las doy. ¿Tú sabes por qué? Porque esos chamagos le están dedicando su tiempo a la música, pudieron estar metidos en la calle en 20 problemas, arrebatando cadenas o metidos en malos negocios, en cambio están apostando por salir adelante con la música, Ajá. así lo hice yo y así lo hicieron muchos de mi, de mi generación que apostamos por esto, aunque mucha gente no creyera en nosotros, aunque mucha gente no se las diera, aunque mucha gente criticara, a mí me tuvieron censurado, a mí me censuraban hasta por gusto y entonces todo lo que están apostando por la música, le están dedicando el tiempo, felicidad yo se las doy a todos de uno en fondo sin, sin escatimar ¿qué necesita un nuevo talento para colaborar con el chaval? ¿conmigo? Ah. vamos a ser sinceros esto sabemos que la música es un negocio sí, que hay jóvenes que quieren hacer música pero no tienen todavía sus plataformas ready eh, sabemos que para una colaboración con un artista de tu nivel no solo se necesita el talento no, no tal yo que... te digo mira yo yo, yo, yo respeto mucho el, 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 la buena vibra eh, yo creo que coincidir en un estudio para mí es importante, porque a mí tú me enseñas, mira, escucha esto, y yo sé que la gente, tú sabes, oye, pon esto aquí, pero yo creo que como tal en un estudio de grabación coincidir de momento, o setearnos eh, a través de un equipo de trabajo, o coincidimos y tú lo escuchas como es, como se tiene que escuchar, porque si no, no fuera un estudio de grabación, si no fuera cualquier cosa. ¿Me Y sentir lo que puede pasar y el potencial que hay y si podemos colaborar porque por mucho que a mí me guste un artista como Cante, tal vez yo no veo con su estilo. Tal vez yo no, 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 no entro o él no entra en lo que yo quiero hacer. O, ¿Tú sabes lo que te quiero decir? Sí, yo entiendo. Entonces, eso se... hoy, hoy en día el Chagal está firmado bajo alguna disquera, tiene eh, algún contrato que no eres dueño de tu música o el Chagal está trabajando solo. Yo llevo hace más de cinco años con, con la corporación. ¿Con la corporación? Exacto. Eh, hablando de tu carrera, la próxima, eh, la ¿cuándo el EP ya tiene fecha para salir? Aún no tiene fecha. No tiene fecha todavía. Eh, ¿Podemos esperar algunas colaboraciones en el EP? ¿Qué podemos esperar? Eh, quizás dos, quizás uno. Yo ¿Con a... artistas cubanos o artistas internacionales? Eh, bueno, inicialmente siempre, yo, yo siempre parto colaboraciones con paisanos, mesmo. siempre entro con un artista cubano, sea de la nueva, sea de la vieja, tú sabes, yo siempre trato de que, de, de que eso marque, y después de ahí en adelante, eh, con artistas evidentemente de otra nación, eh, pero como, como si tú no lo sabes, un EP solamente debe de 5 a 6 sí. producciones, entonces vamos, estamos escogiendo algunas cosas ahí, pero bueno. Ok, mi hermano, pues durísimo, durísimo lo que estás haciendo, durísimo todo, espero el EP, espero que volver a tener la oportunidad, sé que ahora mismo andas rápido, que vas para un concierto, uh -huh. espero eh, tener la oportunidad de sentarme contigo hacer una entrevista más formal, algo claro sí. más preparado, claro sí, que imaginas, que eh, así, o... te respeto mucho, bro. Claro, respeto papi. todo lo que has hecho, quiero agradecerte en nombre del público cubano por eh, representar nuestra bandera a otro nivel. Sabes, te agradezco todo lo que has hecho ¿sabes? por la música cubana, espero que siga rompiendo. Eh, podemos ver pronto, estás trabajando para eh, colarte en los premios, como todo lo grande que has hecho con el no, tema okay, de mi todas esas cosas. Es un proceso que no puedo hablar de eso aquí, entonces no, no te lo puedo dejar caer todo aquí. Es decir, como tú dijiste, ojalá podamos vernos más adelante y tener una, una conversación un poco más extensa. Y más ok, seria. bueno, pues te voy a hacer una última pregunta para cerrar esta mini entrevista. Eh, brother, el público siempre se ha quedado ansioso. El público siempre está esperando a ver si algún día, dime si sí o si no, podemos ver un EP de Chacalilla Carta. Ah, eso, ay Dios mío, ay, yo creo que, no sé, yo creo que más fácil va a ser explotar la luna que eso. Ya tú sabes. Este es el contenido de porque si el contenido no te ve, no te ve nadie. Claro. Chequera.